Las puertas de la Academia Almagro parecían gigantescas para José, de 7 años. Miró dentro, su corazón latiendo como un tambor. Niños de su edad practicaban patadas y puñetazos. José agarró la mano de su padre con más fuerza. El miedo amenazaba con abrumarlo. Nunca fue bueno en nada, siempre el niño tímido y callado. ¿Qué hacía él aquí? Su padre lo empujó suavemente hacia adelante. Respirando hondo, José entró en la academia. El olor a sudor y colchonetas viejas le llenó la nariz. Una ola de duda lo invadió. ¿Podría hacerlo? ¿Era lo suficientemente fuerte? ¿Podré hacer esto? ¿Soy lo suficientemente fuerte? Vio a un hombre con rostro serio y uniforme negro observando a los estudiantes. Ese debía ser el maestro Roberto, el hombre del que le había hablado su padre. El maestro Roberto vio a José y su rostro serio se suavizó en una cálida sonrisa. Le hizo señas a José para que se acercara. Arrodillándose, lo miró a los ojos. Bienvenido, joven guerrero. Se necesita coraje para entrar en lo desconocido. Tú tienes ese coraje. Recuerda eso. Esas palabras encendieron una chispa dentro de José. Estaba asustado, sí, pero también tenía curiosidad. Tal vez esta era su oportunidad de ser más que el niño tímido. Tal vez aquí podría encontrar su fuerza. Las primeras semanas fueron difíciles. El pequeño cuerpo de José luchaba por mantenerse al ritmo de los otros estudiantes. Sus golpes eran torpes, sus patadas débiles y desmañadas. La frustración lo llevó al borde de las lágrimas más de una vez. Quería renunciar. No estaba hecho para esto. Una tarde, después de una sesión particularmente desalentadora, el maestro Roberto llamó a José a un lado. Podía ver el desaliento en los ojos del joven. José, el camino del Kenpo no es fácil. Exige dedicación y perseverancia. Se necesitan años para formar un bonsái. Es un proceso de paciencia y pequeñas victorias. El maestro Roberto le mostró a José cómo colocar los pies, cómo canalizar su energía en cada golpe. Corrigió su postura, su voz firme pero alentadora. Vio potencial en José, una chispa esperando ser encendida. Nunca te rindas, José. Cree en ti mismo, incluso cuando sea difícil. Y José lo intentó. Practicaba frente al espejo, sus pequeñas extremidades imitando los movimientos del maestro Roberto. Se esforzó a pesar del dolor, del agotamiento. Lentamente, comenzó a sentir un cambio. Sus movimientos se volvieron más precisos, sus golpes con más fuerza. Seguía siendo el niño callado, pero bajo la superficie, un guerrero estaba emergiendo. El Kenpo, explicó el maestro Roberto, era más que patadas y puñetazos. Se trataba de superación personal, disciplina mental y respeto. Le enseñó a José las tres C: comunicación, control y confrontación. La comunicación no se trata solo de hablar. Se trata de escuchar, comprender y resolver conflictos pacíficamente. El control se trata de dominarse a uno mismo, las propias emociones y las propias reacciones. Se trata de elegir la disciplina sobre la ira, la calma sobre el miedo. José empezó a ver los beneficios del control en su vida diaria. Ya no se enojaba tan rápido, era más paciente con sus hermanos menores. La confrontación no siempre significa pelear. Significa enfrentar los miedos, los desafíos y las debilidades de frente. Significa defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Esta era la C más difícil para José. Siempre había evitado la confrontación. Pero con cada sesión de entrenamiento, con cada desafío superado, sentía crecer su confianza. La primera sesión de combate de José fue aterradora. Estaba frente a un niño del doble de su tamaño, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Recordó las palabras del maestro Roberto. El miedo es una ola. Puedes dejar que te arrastre o aprender a surfearla. Respirando hondo, José se concentró en su entrenamiento. Esquivó, bloqueó y contraatacó. Sus movimientos se volvieron más fluidos, más instintivos. Perdió ese primer combate, pero descubrió algo más valioso: el coraje. Había enfrentado su miedo y se había defendido. A partir de ese día, algo dentro de él cambió. Ya no rehuía los desafíos, los abrazaba. Sabía que no siempre ganaría, pero tampoco se echaría atrás. La academia se convirtió en su santuario, un lugar donde podía superar sus límites y descubrir su verdadero potencial. Entrenaba junto a sus compañeros, aprendiendo de sus fortalezas, apoyándolos en sus debilidades. No solo estaba aprendiendo Kenpo, estaba aprendiendo sobre camaradería, respeto y el poder de la perseverancia.
Pasaron los años y José floreció. Ya no era el niño tímido que había cruzado las puertas de la academia por primera vez. Se erguía más alto, sus movimientos eran seguros y precisos. Sentía que podía conquistar el mundo. Cada lección del maestro Roberto estaba grabada en mí y quería hacerlo sentir orgulloso. Se destacó en su entrenamiento, absorbiendo las enseñanzas del maestro Roberto como una esponja. Incluso comenzó a ayudar a los estudiantes más jóvenes. Su paciencia y aliento gentil reflejaban la guía del maestro Roberto. Ver a los niños más pequeños admirarme era como mirar un reflejo de mi yo más joven. Quería estar ahí para ellos, tal como el maestro Roberto lo estuvo para mí. Luego llegó el torneo regional. José había entrenado incansablemente, llevándose al límite. Ganó sus primeros combates. Su confianza se disparó. Era su oportunidad de demostrar su valía. Cada victoria se sentía como un paso más cerca de mi sueño. Casi podía saborearlo. Avanzó a la final, enfrentándose a un oponente formidable. La pelea fue intensa, un borrón de golpes rápidos y bloqueos calculados. José luchó con todo lo que tenía, sus años de entrenamiento culminando en este momento. Lo di todo. Cada movimiento, cada bloqueo, todo condujo a esto, pero... Pero no fue suficiente. Cometió un error crítico, un momento de duda, y su oponente lo aprovechó. El golpe lo tomó por sorpresa, enviándolo al suelo. El árbitro terminó la pelea. José había perdido. La decepción fue abrumadora. Había estado tan cerca, pero la victoria se me escapó de las manos. La decepción lo invadió, un sabor amargo en la boca. Había estado tan cerca, pero la victoria seguía siendo esquiva. Fallait te défrauder. No, José, no fallaste. Tropezaste. Lo que importa es que te levantes de nuevo, más fuerte, más sabio. La verdadera fuerza no radica en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo haces. El maestro Roberto encontró a José más tarde esa noche, sentado solo en la academia con poca luz. Se sentó a su lado sin decir nada. Sabía que las palabras no borrarían el dolor de la derrota. Colocó una mano sobre el hombro de José. El gesto decía mucho. Sus palabras encendieron una chispa de determinación en José. No dejaría que esta derrota lo definiera. Aprendería de sus errores, entrenaría más duro y volvería más fuerte. Hizo una reverencia al maestro Roberto. La gratitud inundaba su corazón. Era más que un maestro, era un mentor, un guía, una fuente de apoyo inquebrantable. El camino para obtener su cinturón negro fue largo y arduo. Puso a prueba los límites de José, llevándolo al límite de su resistencia física y mental. Entrenó con dedicación inquebrantable, perfeccionando sus habilidades, perfeccionando su técnica. Enfrentó cada desafío de frente, aprendiendo de sus errores, fortaleciéndose con cada obstáculo superado. El día de su examen de cinturón negro finalmente llegó. José se paró frente al maestro Roberto y los instructores senior, una mezcla de nerviosismo y emoción recorriendo su cuerpo. Realizó las rigurosas formas, cada movimiento preciso, cada golpe lleno de poder y control. Luchó contra múltiples oponentes, mostrando su habilidad, su agilidad y su espíritu indomable. Cuando el maestro Roberto ató el cinturón negro alrededor de la cintura de José, una ola de emoción lo invadió. Era más que un cinturón. Era un símbolo de su viaje, su perseverancia, su transformación. Representaba las incontables horas de sudor, los momentos de duda y frustración, el apoyo inquebrantable de su mentor y la inquebrantable creencia en sí mismo. Años más tarde, José estaba de pie en el centro de la academia. Ya no era el niño tímido, sino un joven seguro de sí mismo. Observaba cómo una nueva generación de estudiantes practicaba sus patadas y puñetazos, sus ojos llenos de la misma mezcla de miedo y emoción que él había sentido hacía tantos años. Se vio a sí mismo en ellos, en sus luchas, su determinación, su potencial. José se había convertido en maestro en la Academia Almagro. Su vida cerraba un círculo. Compartía las enseñanzas del maestro Roberto, transmitiendo la sabiduría y la disciplina que lo habían formado. Guiaba a sus alumnos con paciencia y aliento, sabiendo que dentro de cada uno de ellos, un guerrero esperaba ser despertado. Les enseñó que el Kenpo era más que un arte marcial, era una forma de vida. Se trataba de construir carácter, desarrollar autodisciplina y afrontar los desafíos de la vida con coraje y resiliencia. Se trataba de encontrar la fuerza interior, abrazar la vulnerabilidad y nunca rendirse.
Las puertas de la Academia Almagro están abiertas para todos, sin importar la edad, la experiencia o los antecedentes. Es un lugar donde puedes desafiarte a ti mismo, descubrir tu fuerza interior y transformar tu vida. El camino del Kenpo no es fácil, pero es increíblemente gratificante. Te enseña disciplina, perseverancia y la importancia de nunca renunciar a tus sueños. Como José, tú también tienes el potencial para la grandeza dentro de ti. Da el primer paso. Abraza el desafío. Descubre el poder del Kenpo y libera tu verdadero potencial. Tu viaje comienza ahora.